Muy buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más a este vuestro canal. Vamos ya de jueves con noticias del motor. Yo creo que no van a estar mal el día, interesantes. Vamos poniendo musiquilla y vamos saludando a todo el mundo. En especial voy a saludar a Teresa. Ahora diré por qué cuando le llegue, porque tengo un encargo para ella. Así que atenta, Teresa, que tengo un encargo para ti de cara a mañana. Pero bueno, vamos a saludar a todo el mundo que ya está por el chat, por orden de llegada, como siempre. Rafael Daguero, buenas noches. Jafobi, ¿qué tal? Buenas noches. Juan Carlos Cortés, muy buenas. Edgar Chaparro, muy buenas. Teresa dice, Teresa Ruiz dice, buenas a todos. Mañana paso todo el día en Spa-Francorchamps. Qué ganas que pase la noche rápido. Teresa, tienes la obligación moral de mañana enviarme por Instagram, por mensajes privados, todas las fotos y contenido que quieras y puedas compartir. No tengas ningún tipo de duda, ¿eh? De verdad. Alejandro Antúnez, buenas noches. Teresa Antonio de Requena, Oscar Novo, William Fernández, Augusto Navarro, ¿qué tal? Buenas noches. Nino Delgado, Ricardo Cerdán desde Torrevieja, Alicante, muy buenas. Pedro Starlich de Granada, Techu Otero. Expectante con los X-Pen. Ah, vienen cosas chulas que os voy a contar y que van a suceder en los próximos meses también. David Bochner, muy buenas. Maño, X-Pen, Valle, Barce, un buen pedazo de la cuota de Mercado Europa. ¿Va? Luego lo veremos. Anónimo Romero, muy buenas. Mi Arcángel, muy buenas noches. David R, ¿qué tal? Paulino, buenas noches desde Manchester, Reino Unido. ¿Qué tal, Paulino, por el Reino Unido? Estoy escuchando últimamente noticias bastante, bastante complicadas. Falta de personal hasta tal punto que no hay personal para las fábricas de despiece de carne. Y por lo tanto, en los McDonald's no hay mucho, no hay pollo. En los supermercados falta muchísimo más alimentos. Una situación bastante curiosa. Ryanair se ha ido del Reino Unido. La cosa del Brexit no está siendo muy bien. Muy buenas, Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Alberto MP. Muy buenas noches. Asier, ¿qué tal? Antonio Torre. Buenas noches. Por favor, ¿dónde puedo ver estos vehículos chinos en Madrid? Hombre, pues lo tienes muy fácil. Lo puedes ver en Mobility City. Alcorcón, a ver si. Momento y te digo dónde y te lo doy. Y te doy. Mira, en el centro comercial Alcorcón Plaza. Espera que te comparto el enlace donde puedes ver. Jolín, que no me sale ahora lo de compartir. Google, enviar reseñas. Dios mío, ¿por qué no me sale ahora? Compartir, ser el primero, enviarlo, enviar a mi teléfono. No. Lo que quiero es compartir la localización. Bueno, pues te copio directamente la URL. A ver si. La verdad es que la URL puede ser personalizada. Bueno, si buscas esto que te voy a poner en el chat, lo puedes encontrar. NEM Motors Alcorcón, ahí, enfrente de la Universidad, creo que Rey Juan Carlos, del campus, hay un centro comercial solo de movilidad eléctrica. ¿Cómo va la grapa? Las grapas, bien, las quitamos hoy es jueves, antes de ayer. Un show para quitarlas, o sea, un show, o sea, un show. Pero bueno, al final entre tres enfermeros y yo conseguimos quitar las grapas. Todavía el pobre no se puede bañar, pero sí. O sea, Antonio, ya tienes ahí la dirección de cómo buscarlo. Gracias por preguntar por las grapas. Teresa dice, vale, Vito Fran, muy buenas. Camilo desde Colombia, muy buenas. Ricardo Ríos, ¿qué tal? Mariano Escalona, Antonio Saco, muy buenas. Eric, Alfredo, buenas noches. Muchas gracias por tu directo. De nada, hombre. Alfredo, muy buenas. PCS Drummer, buenas noches. Mariano Escalona, José Luis. Vázquez, ¿qué tal, Teresa? Te lo prometo todo. Prepárate porque tengo la intención de grabar máximo vídeos, fotos, lo que quieras, ¿eh? O sea, incluso si quieres hacer una foto a un. No sé si era un coche petardeando o alguien que ha descargado un cargador entero de un arma. No lo sé. Si quieres hacer alguna foto de la portada del canal en el móvil, en el propio circuito, quedaría muy chula, ¿vale? O sea, tú envíame todo,
que ya iré publicando, porque la experiencia tiene que ser muy chula estar en un paddock de Fórmula 1 y más con las circunstancias actuales. Y Spa es un circuito impresionante. Emily, muy buenas. Nino Delgado, me gusta mucho el P5. Lástima que la camioneta no sea tan bonita. El P5 va a llegar, ¿eh? Va a llegar a España. Ahora lo veremos. A ver, ¿qué me ha saltado? El XP en P5 tiene muy, el P7 tiene buena pinta y el P5 también, ¿eh? Jordi Chacón, muy buenas. Juan Antonio Cruz, buenas tardes. Desde Extremadura, disfrutando en los últimos días de vacaciones. La lunes de vuelta a normalidad. Yo ya empiezo a notarlo, ¿eh? Empiezo a notar que la gente empieza, no solo, por ejemplo, ayer estuvimos 400 y pico en el directo, sino que empieza a haber más movimiento también en los vídeos y se nota que la gente ya estamos acabando el verano, por decirlo de alguna forma. Ramiro, muy buenas. Miguel Lapuente, ¿qué tal? Abel González, Francisco Javier, muy buenas. Brandon, muy buenas. Nino Delgado, el colombiano, saludos de Granada. ¿Sabe algo del Land Rover eléctrico? Que llegarán, pero no hay especificaciones todavía muy, muy claras. Franja, muy buenas. Alinan por Twitch. Eruka, buenas noches. Esa cámara del G3, no sé quién pensó que era un buen. A ver, no queda del todo mal, no queda muy raro. Lo malo es que cuando lo despliegas, sí que queda un poco llamativo. Pero también se pliega solo, ¿eh? Cuando hace falta. Pero sí, es un poco curioso. Gary, muy buenas. Isma, muy buenas noches. Un día más enganchados a ti. Un saludo desde Santoña, Cantabria. Oye, buen sitio, Santoña, ¿no? Yo no he ido, pero mis padres sí que han ido un par de veces porque tenemos algún familiar por allí. Y sí que han ido un par de veces a Santoña. Bueno, vamos a acabar con los saludos. Buenas tardes. X fue una gran marca, con un gran futuro. Sí. Fernando Frisa, buenas noches. ¿Qué tal? Teresa, el cargador es muy chulo. Ya sé que suena un poco extraño decir eso. El cargador es muy chulo. ¿Qué cargador? El cargador. Ah, vale, el de la foto. Vale, perdona. No, lo había pillado, no lo había pillado. Sí, lo verdad es que como no lo tienes en casa, sino que vas a cargar, bueno, pues mientras sean eficaces, a mí, mientras sean eficaces y funcionen, no me preocupa mucho. Así que lo dicho, oye, pues vamos a empezar las noticias. Yo le voy a dar a grabar, porque ayer es cierto que hubo algún tipo de glitch en YouTube y no se grabó todo el directo. Por lo tanto, bueno, voy a aprovechar para grabar en local y así si tengo que hacer luego ediciones de los trocitos. Fecha de salida del Marvel R en España. Entre octubre y noviembre llegarán las primeras unidades a España. Vale, entre octubre y noviembre aproximadamente. Tato, Frank, CF de Barcelona, muy buenas, señor farmacéutico. Bueno, voy a darle al día a grabar y vamos a empezar con la primera noticia, que tiene que ver con XPEN. ¿Por qué? Porque han sucedido dos cosas interesantes de XPEN en las últimas horas. XPEN ha presentado resultados y ha presentado unos resultados económicos y financieros malos, como se esperaba, pero es una buena noticia. Diréis, ¿cómo puede ser, Alejandro, que si XPEN presenta resultados negativos sea una buena noticia? Pues tiene una razón muy simple que sea una buena noticia. La razón es que era esperado. ¿Por qué? Porque XPEN está en ese mismo proceso por el que pasaron grandes compañías como Tesla en el sector automóvil, o otras grandes como Amazon en el sector del comercio electrónico o el retail, precisamente el comercio electrónico, y es ese momento en el cual gastas mucho más en invertir que para crecer rápido, en construir fábricas, en construir cadena de producción, en construir puntos de venta, en construir cargadores, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, generas más pérdida que beneficios. Pero es necesario tener ese periodo de pérdidas que ya eran valoradas, estimadas y estaba claro que se iban a sufrir para poder llegar al punto necesario para una compañía en el cual tengan suficiente capacidad de producción. Por esto ha pasado todos. Todos es todos. Y lo normal es de casi cualquier compañía que no dé beneficios del primer día si quiere crecer rápido, a no ser que quiera hacer un crecimiento orgánico. Pues en este sentido, en la presentación de resultados del segundo trimestre, que han dado bastante pérdidas, el CEO de XPEN ha anunciado una cosa muy importante. XPEN, a partir del año 2023, o sea, a partir del 1 de enero de 2023, va a presentar coches nuevos a un ritmo de 2 a 3 modelos nuevos por año. Así que para 2023 tendremos dos modelos nuevos, para 2024 posiblemente tres modelos nuevos y para 2025 otros dos o tres modelos nuevos. ¿Qué significa? Que si vamos 2, 4 y 6 y ahora mismo ya tiene P7, P5 y G3, nos vamos a encontrar con una flota aproximadamente de casi 10 coches eléctricos de la familia XPeng en los próximos años. Ya sabemos que va a salir un G7 o un G5, no está claro todavía, que es un SUV más grande que el G3. Perfecto. Ese ya se ha medio filtrado y ese lo veremos en el año 2022.
Y a partir de ahí van a salir mínimo 2 unidades de X-Pen al año. ¿Qué segmento le falta por cubrir? Berlina o hatchback pequeño. Por ejemplo, más claro, pues un estilo polo, un estilo golf de ese tamaño. Un hatchback pensado más para ser urbano. Uno más pequeño que eso, un SUV compacto como el Toyota Yaris Cross, por ejemplo, que es un SUV crossover segmento C, compacto, que puede tener mucho sentido en China y también en el mercado europeo. A Estados Unidos llegarán más tarde, sobre 2023, por lo tanto no hay muchísima prisa. Otro segmento que también se va a meter X-Pen es el de los grandes SUV y monovolúmenes. Segmento que Tesla, por ejemplo, cubre con el Tesla Model X, pero que X-Pen se tendría que ir a un SUV tamaño G7, 7 plazas, también para competir con sus competidores naturales, como por ejemplo NIO, que tiene el ES8, que es un modelo de 7 plazas más una, y que por lo tanto, lógicamente, tiene unas capacidades muy superiores a lo que está ofreciendo. Y luego también posiblemente veamos berlinas incluso en tamaños más grandes. Pero bueno, eso lo veremos más adelante. El resultado es que XPeng sigue invirtiendo. Importante, en el año 2021 lleva 617 millones invertidos en el departamento de investigación y desarrollo. Por lo tanto, de ahí van a surgir los frutos de los próximos años. Ese equipo ahora está compuesto por 3.000 personas, que no es poco, ¿eh? Y que se va a incrementar hasta los 4.500 antes de que acabe 2021, lo cual es una cifra bastante, bastante impresionante. También XPeng tiene planificado la presentación del X-Pilot, que yo ya lo he probado en el G3 y funciona bastante bien. Del G3, el X-Pilot 4.0, que estará disponible en el año 2023. Y a partir de ahí va a seguir creciendo en modelos entre los 150.000 yuanes a 400.000. Y si queréis os hago la conversión, 150.000 yuanes está sobre los 17-18.000 euros, lo cual es una cifra en China. Eso está claro, que luego hay costes de importación. Pero cuando estos 140.000 son 18.000 euros. Cuando estos fabricantes sigan creciendo en volumen de producción, cada vez sus coches serán más baratos, y cuando tengan una infraestructura y una cadena de suministro suficientemente estable para su llegada a Europa, esos coches no serán muchísimo más caros que en China. Y también importante, Europa y China llevan muchísimos años intentando sacar un acuerdo marco para la eliminación de los aranceles, porque a Europa le interesa exportar cosas a China, sobre todo materias primas, alimentos, muchas cosas relacionadas con tecnología manufacturera, ¿vale?, de alta calidad y artesanía, y a China le interesa exportar tecnología y vehículos a Europa. Por lo tanto, es muy posible que en los próximos años, de cara a 2025, veamos cómo desaparece toda esa tema de aranceles extra que ahora mismo tenemos. También, importante, XPeng en el 2021 va a cerrar con 350 tiendas físicas en China y algunas fuera de China, como es el caso de Noruega en Europa. Y con 500 sitios de carga, que no son 500 postes, no son 500 mangueras. Luego hay 5 o 6 mangueras por cada uno de ellos. Son 500 localizaciones donde hay puntos de carga de vehículos XPeng. Así que están ahora mismo en un proceso de crecimiento y volumen, y esos 2-3 coches al año, a partir de 2023, incluido 2023, me parecen unas cifras muy impresionantes. Y como me decía Andoni, que vive en China, me decía hace poco, es que de XPeng no hay nunca, o no se escucha casi nunca, quejas, problemas, así como de Tesla o de NIO o de FAU o de Jack, puede haber algún momento. De XPeng no hay quejas. Es súper sorprendente que la satisfacción de los clientes es buena, el service es bueno, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta, y estos vehículos ya están de camino, porque el P7 ya está de camino a Europa. Ya hay embarcados P7s para su llegada a Europa, aproximadamente, os lo conté ayer, hace dentro de 2-3 semanas, y posiblemente para llegada a España, entre finales de septiembre y principios de octubre, tendremos los primeros P7 disponibles en España. Y los podréis ver, yo los enseñaré yo. Así que, muy interesante todo esto. ¿Y a vosotros qué os parece? Os quiero preguntar. ¿Un P3 puede ser una opción?
Últimamente todos los eléctricos chinos parecen iguales en diseños. En realidad no, son bastante distintos unos y otros. ¿Qué tal, Antonio de Besa? Muy buenas, Borja. Hola, amigos. Espero que tengáis buen día. Sí. Irite llegó tarde. Hay que sumar 18% de aranceles más 21% de IVA. Esos aranceles son los que muy posiblemente vayan a desaparecer. Por ahora. Nunca hablas de forma positiva de Tesla. Eso es mentira, Jeremy. Pero bueno, algo... como lo haces de todas esas marcas. No. Y vamos a ver, Jeremy. Querido Jeremy. Jimmy, perdona. Te cuento. Cuando hay una noticia buena de Tesla, la cuento. Cuando hay una noticia negativa de Tesla, la cuento. Cuando hay una noticia positiva de un fabricante chino, la cuento. Cuando hay una negativa, lo cuento. Ejemplo, NIO. La semana pasada hubo un accidente mortal en el que estaba implicado un NIO utilizando el autopilot. Lo conté. Cuando ha habido noticias positivas de NIO, las he contado. Pues así de simple. La información consiste en eso, contar lo bueno y contar lo malo. Si solo quieres escuchar lo bueno de una marca, lo cierto es que este no es el canal. Eso es cierto. Porque aquí cuento tanto lo bueno como lo malo. No pasa nada. Que tú luego tengas la percepción que quieras tener, no pasa nada. ¿Vale? Pero de hecho, ayer hice un vídeo que han visto 16.000 personas entre el directo y el resubido, o quizás algunas más, hablando bien de Tesla. Por lo tanto, no es muy cierto lo que dices. Depende mucho de lo que pase en Taiwán. No, no depende de lo que pase en Taiwán, amigos. Los chinos ya están produciendo, ojito cuidado, procesadores para el sector del automóvil con las mismas prestaciones de las que fabrican TSMC. ¿Eso qué significa? Que los chinos van a empezar a inundar a principios de 2022 el mercado ese de fabricación de automóviles con procesadores para el sector del automóvil. Y solo lo van a tener ellos. Ojito, cuidado. Teles, muy buena. Luis Navarro, muy buenas. Buenas noches desde Toulouse. Michael, muy buenas. ¿Están a la altura de tecnología de Tesla? El tiempo lo dirá, no lo sé. Ahora mismo el autopilot no está a la altura. El autopilot. Pero también Tesla les lleva 4 años de ventaja, ¿no? Física, ¿eh? No, no inventada. Por lo tanto... Ah, hablas políticamente con Taiwán. Bueno, lo de Taiwán lo más posible es que China invada Taiwán y que el resto del mundo nos callemos. Lo más seguro, ¿eh? Ya lo digo. Sácame... Hola, Isma, ¿qué tal? Los de Twitch somos bastante pocos comparados con YouTube, ¿no? Sois menos. Ahora en Twitch sois 10 y en YouTube hay 180 personas. Es un tema de que YouTube, la audiencia en YouTube que tengo es más grande, ¿no? Pero no pasa nada. Os quiero igual, Alinan. Sí, pero también te permite tener conversaciones más tranquilas. ¿Puedes repetir el precio? Pues mira, los precios estaban del abanico de coches de XPeng entre los 150.000 yuanes y 400.000. 150.000 yuanes son 19.600 y 400.000 yuanes, puedes hacer una idea que es un pastizal. Lo cual también nos adelanta que van a sacar vehículos de costes bastante más altos. Estamos hablando de 52.000 euros. Por lo tanto, ojito. De todas formas, por ejemplo, el P5 es del tamaño de un Tesla, es más grande que un Tesla Model 3, más pequeño que un Tesla Model S, pero es sensiblemente más barato y con más prestaciones de batería que un Tesla Model 3 Standard Range Plus. Entonces, bueno, al final el mercado decidirá, la gente decidirá que se compra, que no se compra, y al final el mercado decidirá. No, no es que yo esté más a favor o menos a favor, pero lo bueno es que estos fabricantes ofrecen competencia a Tesla y en China se ha demostrado. Y tal es así que en China Tesla está sacando Tesla Model 3 Standard Range y Tesla Model 3 Standard Range sin el Plus y Model Y Standard Range Plus, que en el resto del mundo no existe. ¿Por qué? Porque tienen competencia de precios en China y de modelos. Por lo tanto, bienvenida sea la competencia para crecer, ni más ni menos. Hablo políticamente, bueno, a todos. Y los 60 likes, 65. No pasa nada, poquito a poco van subiendo los likes. Yo os lo voy recordando. Darle a like, señores, por favor. ¿Para cuándo se podrá adquirir el QV6? Pues a principios de septiembre Miguel Baeza va a haber un roadshow de presentación, o sea, la semana que viene por España. Adquirir lo más seguro que sea a finales de septiembre, más o menos por lo que me han contado. Si China invade Taiwán, habrá una crisis mundial de semiconductores todavía más importante que la que tenemos, peor que... No, en realidad no, David, porque lo más seguro es que sea una invasión de esas tranquilas. No va a haber guerra, de hecho Taiwán no tiene ejército prácticamente. O sea, no va a ser una guerra, va a ser una OPA más que una guerra.
Hola, XPen o MG. XPen solo probó G3. Y el G3 es un poquito superior que el MGZS. Pero no sé si es mejor que el Marvel R. Yo creo que no. Creo que es mejor el Marvel R que el XPen G3. Pero al final es cuestión de probarlos todos y decirse por gustos. Ahora deciden quién te espía, los chinos o Estados Unidos. Ustedes eligen. O Europa, o Alemania, o el Reino Unido. En realidad, espiarte espían todos, ¿eh? No, no seamos ingenuos. ¿Qué batería llevan los XPen? CATL, las mismas que monta Tesla en muchos de sus coches. TSMC ha anunciado subida de precios para el año que viene. Sí, pero TSMC corre un riesgo muy importante. Como os he contado, los chinos ya tienen capacidad de producción de procesadores casi al nivel de TSMC. Y hasta ahora no podían porque Estados Unidos ejercía un bloqueo comercial sobre China para que no comprase unas máquinas que se venden y que se fabrican en Ámsterdam, en Holanda, Países Bajos, y que a China no le dejaban comprarlas. Prohibido. Pero ahora parece que se han sacado las castañas del fuego para poder conseguirles unas máquinas litográficas que les permiten imprimir tantos semiconductores, tantos transistores, mejor dicho, en procesadores para tener una capacidad de computación parecida a la que podría tener TSMC. Y China se quiere convertir y se va a convertir en una de las grandes potencias del sector de automóvil en fabricación de procesadores también. Así que si TSMC quiere subir precios, perfecto, ya veremos cuánto le dura. Ahora, ¿qué bates? No tiene por qué ser una invasión. Taiwán, como Hong Kong, son chinos. Bueno, Taiwán, China lo considera suyo y Hong Kong sí que fue suyo y al final los británicos lo abandonaron. NIO versus Marvel. NIO no he probado ninguno. A mí el ET7 me gusta mucho, pero no es que no los he probado. Ni el ET7 ni el EC6, que es el que me parece más bonito de NIO. Y el Marvel tampoco, por lo tanto, cuando lleguen os probaré. Mercedes va a sacar otro modelo en septiembre, en principio parece que sí. Es lo que están preanunciando, lo veremos. Había noticias de que estaban muy por detrás aún Eruka. Pero la última noticia que he tenido en los últimos artículos es que, ojito, cuidado, que la capacidad que están teniendo es muy, muy, muy buena y la han mejorado muchísimo. Así que hay que estar muy atentos a este tema. Bueno, vamos con la siguiente noticia, ¿no, amigos? Y vamos avanzando, que si no, se nos hará tarde, como suele suceder. Saic. Y diréis, ¿y quién es Saic? Pues Saic es ni más ni menos la marca china que está detrás del grupo británico MG. Por eso os traigo esta noticia, porque esa marca ya la tenemos en España y noticias súper buenas de resultados financieros del primer semestre del año para SAIC. SAIC Motors ha crecido su beneficio neto un 58,61% en lo que llevamos de año 2021. Una auténtica burrada. Estamos hablando de un beneficio neto de 2.056 millones de dólares, lo cual es una barbaridad. Lo que hace un crecimiento tan grande es ni más ni menos que la marca está creciendo, está ganando clientes. En España MG está vendiendo, en el resto de Europa está vendiendo bastante bien. Han crecido con la política de tener talleres propios y asociaciones locales, que les está funcionando muy bien. En Valencia hay, en Madrid hay 3, en Barcelona hay otros 3, y están abriendo en casi todas las capitales de provincia, y les está dando bastante buen resultado. La acción ha subido bastante, y solo lo quería traer un poco como recordatorio. MG está respaldado por SAIC, igual que Volvo está respaldado por Geely, igual que Jaguar Land Rover está avalado y financiado por Tata, los indios. SAIC es chino, Geely es chino. Uno detrás de Volvo, otro detrás de la británica MG. Así que buena noticia, porque significa que estos modelos que estamos esperando, como el MG5, el Marvel R y los que vengan después, porque van a llegar otros, pues seguirán llegando, seguirán teniendo capacidad de producción, seguirán teniendo capacidad de inversión, y por lo tanto cada vez vamos a tener mejores coches eléctricos de la mano del grupo SAIC y MG. También es importante que parte de este beneficio no solo atribuido a sus ventas directas, es que este fabricante fabrica también para otros en China, como por ejemplo
para Volkswagen, para Daimler y para muchas otras marcas. Así que también de ahí sale parte de su beneficio local de los últimos 6 meses. Pero bueno, en todo caso, buenas cifras de ventas, buenas cifras de resultados financieros y en este caso es un fabricante que tiene más años de experiencia y mucho más consolidada la infraestructura de fabricación y por lo tanto para ellos no les cuesta tanto crecer como le podría costar a nivel económico a marcas como XPeng, que hemos hablado antes, y por lo tanto generan mucho más beneficio neto porque ni más ni menos ya tienen gran parte de infraestructura amortizada. Aún así, siguen creciendo, ¿eh? Ya os cuento que siguen creciendo y siguen avanzando en sus capacidades de producción y en sus acuerdos locales con muchos otros fabricantes. Así que buenas noticias. Creo que China todavía le queda por llegar a nivel de... ¿Pueden prohibir comprar las máquinas de tecnología? ¿Cómo se aplican con el norte? Pues bueno, claro, sé lo que sucede con los semiconductores. China ya está pronto a dominar, pero de 14 nanómetros es suficiente para hacer carro. Pero de 5, que es para celulares, aún no, porque necesita la máquina litográfica. Bueno, pero si tienes de 14 nanómetros que le da para hacer los procesadores, que hay escasez mundial, se puede quedar como el Master of Universe, hablándose un poco de coña, del sector de coches. Pepe, Tony, muy buenas. A los chinos les queda mucho para el nivel de Mercedes, Audi y BMW. Ojito, que si pruebas los coches chinos, no lo dirías tan alegremente, ¿eh? Ojito. ¿No están a la par todavía? No. Pero es que tampoco están en precio. Cuando tengas un coche chino de 60-70 mil euros, que es lo que te puede costar un BMW o un Mercedes eléctrico similar, entonces podrás comparar. Litografía, sí. El CCC tiene muy buena pinta. Por ejemplo, el CER-001, que es del grupo Geely, que es del grupo Volvo, pues tiene una pinta espectacular y que dentro de poco os enseñaré algunos vídeos más que me habéis enviado. Hasta donde yo sé... Como Eruka, como han comentado en el chat, están ahora en 14 nanómetros ya. Lo cual empieza a ser importante, ¿vale? 14 nanómetros ya son cifras bastante importantes. Pero bueno, amigos, eso, lo dicho, os quería contar lo de SAIC. Vamos a ir avanzando, que todavía nos quedan unas cuantas noticias. También chinas. Vienen, creo que eran 4 noticias del sector made in China. Y luego retomaremos con otras. En este caso, B y D. Es una noticia muy relevante porque BYD ha establecido una filial nueva solo para las baterías. Hasta ahora BYD tenía la fabricación de coches y la fabricación de baterías todo bajo el mismo paraguas financiero y bajo la misma compañía. Pero BYD ha salido en bolsa en Hong Kong, no sé si está en Nueva York también, pero en Hong Kong seguro, y hizo una ampliación de capital hace poco de muchos cientos de millones... Pero su negocio cada vez empieza a diversificarse más. Lógicamente tienen división de autobuses, tienen división de vehículos y poco a poco van abriendo piezas. Bueno, por lo que ha hecho BYD, ha registrado una división nueva en la cual va a delegar solo la parte de baterías. Esto es relevante porque significaría que BYD va a fabricar lo que hasta ahora no hace, que son baterías para otros. Yo recuerdo que BYD está... anunciado, filtrado, como queráis denominarlo, que va a producir baterías para Tesla. Baterías de litio fosfato para algunos modelos de Tesla. Que luego la negaron las compañías y demás, pero bueno, la cosa está ahí. De hecho, esta filial nueva de BYD ha sido abierta con una inversión de 756 millones de dólares. No estamos hablando de una compañía pequeña, se llama Jinan BYD Semiconductors. Y es un servicio que viene exactamente para fabricar baterías, fabricar procesadores y semiconductores, como os dije antes, y ofrecer estos circuitos impresos y estos paquetes de baterías a otros fabricantes. Digamos, para separar lo que es la competencia de fabricación de coches o fabricar baterías que puedan vender a otros. Porque os recuerdo que XPeng o NIO no fabrican baterías, pero sin embargo BYD fabrica casi todo el proceso, desde el coche por completo... hasta la parte de chasis, motor, eléctrico, un poquito como Tesla, se hace todo. Y también, sobre todo, fabrica baterías propias. Por lo tanto, muchos fabricantes chinos están utilizando CATL porque BYD no ofrecía las baterías, pero BYD ahora tiene una misión bastante clara de abrirse a desarrollar nuevas líneas de negocio y divisiones que funcionen por sí mismas. Que puede ser que acabe siendo más grande la división de baterías que la división de... coches, podría ser, porque hay tal demanda de baterías que fijaros con casi 800 millones de dólares de capitalización y de
inversión han creado una nueva división de paquetes de baterías y de semiconductores. Así que una auténtica barbaridad, y también esperan hacer una IPO, una salida a bolsa, lo más seguro que sea en Hong Kong también, de la división de semiconductores, con 50 millones de acciones por un valor de 416 millones de dólares, lo cual haría que la compañía tuviera no solo la inversión inicial, sino esos 400 millones, lo cual se nos pondríamos casi en unos 1.200 millones de dólares para seguir aumentando la capacidad productiva de lo que más necesita la compañía y el sector automóvil, que son electrónica, procesadores, por un lado, y por otro lado, paquetes de baterías. Y a este punto os tengo que contar que van a haber novedades muy chulas en la entrevista que la semana que viene realizaré con la gente de New Mobility Motors, que la veréis aquí y la haremos en directo, lo más seguro. No sé si el lunes o el martes, más o menos por ahí, estamos concretando y probando para que nada falle, y que os mostraré, y os permitiré también que hagáis preguntas por anticipado para recoger preguntas, y os mostraré exactamente y nos contará Santi las novedades que, por ejemplo, hoy me ha contado de vehículos nuevos eléctricos que llegan desde China y cosas muy interesantes que no puedo contar más porque si no os reventaría la entrevista, pero parece que pinta bastante, bastante bien. No aprendemos nuestros errores, nos va a pasar con los chips como con las mascarillas. Bueno, que no, pues que alguien ponga el dinero o la Comisión Europea para hacer fábricas de procesadores en Europa. Si es que esto es como todo. Si nos quejamos de que lo hacen los chinos, hagámoslo nosotros. Ah, nadie lo hace. Bueno, pues entonces nos toca comprarlo fuera. Esto, amigos, por desgracia es así. O sea, nos podemos quejar de que no me gusta comprar a China, pero... Ya, bueno. Pero si nadie más lo produce, algún sitio para comprarlo. ¿Cuánto hay de empresas privadas en China y cuánto del gobierno? Me imagino que habrá, mucho espionaje industrial hay en todas partes, pero el gobierno invierte en muchísimas de las empresas estratégicas del país. Pero luego se sale bastante rápido, por lo que tengo entendido. O sea, no controlan la gestión del día a día. Pero cuando algo se va de mano, enseguida intervienen y les ponen firmes. A Tesla también. De hecho, Tesla es una de las primeras grandes compañías que pudo invertir y constituir una empresa en China sin un partner chino, que se lo permitieron, bueno, por la relevancia de Tesla. Pero eso además también está llegando a su fin y ya no empiezan a obligar a un socio local y demás. O sea, que empieza la cosa a cambiar. Sí, a Japón le costó 25 años. Japón empezó parecido a China y ahora está en el top de calidad. Sí, pero a China no le va a costar 25 años. Más que nada porque tiene un grifo de dinero bastante, bastante... sí. Irite, sabemos algo del Dolphin. Sí, sabemos cosillas del Dolphin. Por cierto, Irite, si no has visto mi Instagram, arroba Alejandro Pérez, hay fotos en la vida real del Dolphin. Y sí, posiblemente el Dolphin sea uno de los que venga, ya os contaré. Mercedes va a anunciar el Maybach Vision EQS, el EQE, que sí que es interesante, y el EQE. Sí, el EQS está bien, pero bueno, es muy caro. NIO en 2 años estará a 150 dólares la acción. Yo desde luego me voy a comprar Mercedes. Bueno, perfecto, José Antonio. Si... Lo bueno es que haya competencia. Si lo bueno es que haya competencia, que tú quieras comprar Mercedes. Sí. El EQS es un pedazo de coche. Por lo tanto, no hay ningún problema. Bienvenido sea, cómpralo. Sí. Lo bueno es que haya donde elegir. Ojo, no confundamos fabricar un chico de dos con llevar la producción en masa. Por lo que he estado leyendo, van a producción en masa, ¿eh? No uno, van a producción en masa. Tienen ya la capacidad de tecnología para producir en masa. Y como hay tanta demanda, han visto el filón del negocio. Con que lo vendan al mismo precio que SMC cuando no hay capacidad por parte de TSMC, pues ya está hecho el negocio. Bueno, vamos con la noticia número 4, amigos. Quedamos ya 33 minutos y hoy igual intento que el directo dure un poquito menos porque tengo una cena pendiente, así que... Igual hoy me permitiréis que acabemos un pelín antes. Siguiente noticia, que también es un fabricante chino. CATL, es que ha habido muchas noticias de resultados financieros. CATL, beneficio neto del primer semestre del año 2021. Repito, CATL, proveedor de Tesla en China y de algunos de los modelos que están llegando de China. Los que dan litio ferrofosfato son baterías de CATL, no lo olvidéis. Y que además van a construir una fábrica junto a la gigafactoría de Shanghái, ¿vale? En el primer semestre del año 2021, CATL ha ganado
6.806 millones de dólares. Lo cual supone un crecimiento del 134% con respecto a los primeros 6 meses del año pasado, de acuerdo a los últimos resultados financieros de la compañía. Son cifras muy, muy impresionantes. Y os recuerdo, CATL solo hace baterías. No fabrica coches, no hace placas base, no hace microchips, no hace controladores. No, solo hace baterías. Y esto os demuestra un poco lo que os he dicho muchas veces. Hay necesidad de capacidad de producción de baterías. Hay mucha necesidad de producción. Y CATL, de hecho, en el último salón del automóvil de Shanghái, el CEO de CATL parecía Papá Noel. ¿Por qué? Porque todos los fabricantes, chinos y no chinos, querían estar con él, porque es el que provee las baterías a casi todo el mercado chino hasta que BYD empieza a abrir la mano. Por lo tanto, es una barbaridad. Ahora mismo, CATL tiene una capacidad de producción de 34,1 gigavatios hora anuales en China, lo cual es una capacidad de producción abrumadora. Y espera, antes de final de año, incrementarla en un 234%, lo cual es una auténtica barbaridad. Así que lo dicho, CATL, otro fabricante chino, en este caso centrado en las baterías, en los cuales el negocio está disparado y que va a ofrecer muy buenos resultados en los próximos meses. Y habrá que ver a cuántos fabricantes más les monta, aparte de NIO, aparte de XPeng, aparte de Tesla, aparte de JAC, FAW y demás, y porque grupo MG también monta baterías de CATL. ¿Montará MG baterías de litio fosfato? Pues lo sabremos dentro no mucho, en los nuevos modelos. Así que, ojito, cuidado a todos estos fabricantes. Y ahora os leo. Cuidado con Mercedes, porque he visto test donde los rivales tenían en teoría más caballos y más. Y en las pruebas reales los rivales pierden todo. Bueno, bestial. Yo tengo un GLC híbrido, todo bien, mientras tenga garantías, pero luego. Pero luego, pues los Mercedes suelen ser caros. Otra cosa es que duren. ¿Sabes qué tal va el EGHM? No se habla mucho de ellos. No se habla mucho de ellos. En parte porque le han tenido problema con General Motors en Estados Unidos, que le va a costar 1.000 y pico millones de euros a LG en paquetes de baterías para cambiar todos los Volt. Por lo tanto, están un poquito callados. Están un poquito ahí a la chita callando. Pero bueno, LG también está proveyendo últimamente algunos modelos de Tesla, Model Y Long Range. Que están llegando desde China a España, están montando su batería. Así que están un poquito más callados, pero es cierto que no están sacando muchas novedades. Panasonic tampoco, ¿eh? ¿Por qué no hacemos una China en Europa? Tenemos la infraestructura y tendríamos a toda América Latina. Pues porque somos tontos, Alejandro. Porque los que nos gobiernan solo piensan que hay de lo mío y porque eso hace tapón para la inversión de los que de verdad tienen las capacidades para hacerlo. Ni más ni menos. Mercedes. Es así de simple. ¿Te permitimos todo o casi todo? ¿A quién? No aprendemos tus errores. Ah, te permitimos casi todo, casi todo. Así que lo dicho, interesante. Bueno, vamos con la noticia número 5. No vale chiste. Changan. Este fabricante es poco conocido, pero os voy a enseñar varias cosas. Changan es un fabricante de vehículos en China que. Calla, Siri. Que fabrica tanto vehículos eléctricos, en los cuales está creciendo, como vehículos de combustión. Ahora mismo va a cerrar, o tiene una previsión de cerrar para el año 2025, con 3 millones de vehículos fabricados y vendidos. 2025. Luego supondría un crecimiento sobre el volumen actual del 35%, y de esos, ojo, más de 3 millones serían el 60% vehículos eléctricos. O sea, un fabricante chino que hasta ahora estaba produciendo algunos eléctricos, pero muchos vehículos de combustión, que está empezando a mutar, que está buscando asociaciones locales y que en el año 2020 vendió 2 millones de vehículos entre híbridos enchufables y vehículos de combustión tradicional. Tiene un departamento de investigación y desarrollo que está creciendo bastante y del cual sobre todo os quería enseñar este coche que estáis viendo y también otra foto de este coche, que es esta. Este es el C385 que el grupo Changan, este es 100% eléctrico, me recuerda bastante a algunos diseños de XPeng, pero
que tiene un diseño espectacular. Lo presentaron hace un par de días y el grupo Chang'an está creciendo. Yo lo traigo porque luego me decís, es que no hemos hablado de grupo no sé qué. Bueno, pues ahí están, ¿vale? En los próximos 3 años, Chang'an ha confirmado que está desarrollando 11 nuevos modelos, incluido un coupé, un SUV y un modelo compacto. 11 nuevos modelos y casi todos eléctricos. Por lo tanto, muy buenas noticias para el grupo Chang'an y sus asociaciones, porque Chang'an está asociado con Huawei, que no para, y utiliza baterías de CATL. Por lo tanto, va a utilizar los sistemas de Huawei también para tema de conducción autónoma y de CATL para sistemas de baterías. Otro fabricante que hay que tener en cuenta y que hay que, sobre todo, prestar atención porque es experto en fabricar coches. No tanto en vehículos eléctricos, pero tiene un gran recorrido en vehículos de combustión. Por lo tanto, hay que tenerlo muy en cuenta. Así que a quedaros con la idea de Chang'an, que no es un nombre muy bonito o no muy occidental. No sé qué significa, sinceramente, pero que creo que puede dar bastantes buenas noticias de aquí a 2025. Su presentación inicial ha sido con este modelo, el C385. Y quiero preguntaros qué os parece. ¿Os gusta o no? Bueno, familia, me retiro a cenar. El resto lo veré en diferido. Saludos, Juan. ¿Quién crees que será el primer coche que se recargue con el techo del coche con el sol? Al 100% ninguno, pero hay algún europeo que lo hace. Chang'an no es el tipo de música. No, eso es Ganga. Ganga, coreana. No es Pachanga, vale. Súper deportivo. Oh, chulo. Mola mucho. Bonito auto. Feo nombre. Bonito coche. Qué triste es el pobre. Sí, mola, tiene muy buena pinta. ¿Ves? Me alegra. Me gusta. Veo que os está gustando el diseño. Es un coche que tiene muy, muy buena pinta. Y que van a sacar más modelos, hasta 11 de aquí a 2025. Por lo tanto, otro de estos fabricantes que muy posiblemente en algún momento haga zasca y nos plantee 3 modelos en Europa. Casi lo más seguro, gracias a la gente de New Mobility Motors en España. Pero sí, tiene muy, muy, muy buena pinta. Bueno, vamos a pasar a la siguiente noticia, amigos, que llevamos ya 45 minutos y tenemos que ir aligerando. Vamos a hablar de Tesla. Y esta noticia no recuerdo si es buena o mala. No es buena. ¿Por qué? Porque Tesla se ha convertido en el primer fabricante de vehículos eléctricos en conseguir que uno de sus modelos, solo con un modelo, llegar a vender más de 1 millón de unidades. El Tesla Model 3 ha superado 1 millón de unidades. En concreto, ahora mismo se han vendido, a fecha 26 de agosto del año 2021, 1.031.588 vehículos eléctricos de forma oficial por parte de Tesla, lo cual está bastante, bastante bien. Así que bienvenido y felicidades en este caso a Tesla por conseguir que con este coche se llegue a 1 millón de unidades. La pregunta es, ¿cuándo se lanzó el Tesla Model 3? Wikipedia, Tesla... No en España, en todo el mundo. O sea, desde sus primeras entregas. Agosto de 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. Le ha costado 4 años en vender 1 millón de coches. 4 años. Vale. Model Y. Se empezó a comercializar en el año 2020. Pongamos enero. O sea, tiene 1 año y medio de vida. Os hago una predicción. Antes de los 3 años, el Model Y habrá superado al Model 3. Ahí lo dejo. Va a adelantar bastante más rápido el Model Y al Model 3 en número de ventas. Así que no sé qué os parece a vosotros. ¿Creéis que sí? Pero se ha enseñado tecnología de motorsport en los últimos años. Sí, la competición se queda en los fabricantes de combustión, pero no hay mucho ahí. Ahora hay una competición que es una TCR eléctrica, que está Cupra, que está Hyundai, que hay otras marcas. Pero bueno, sí, quien ganaba el domingo vendía coche el lunes. Sí, eso es cierto. De hecho, los mejores años de venta de Renault en España fue cuando Fernando Alonso fue campeón del mundo. Pero ahora pues no es tan así. Es cierto, tiene buena pinta. También hay una duda, hoy me decía alguien, es que la gente no va a los concesionarios. Y yo creo que en parte es cierto, hay mucha gente que no va a los concesionarios. Yo quiero ver ya el mercado español inundado de vehículos chinos. Te la ha multiplicado 1/3 la producción en Shanghái para enviar más a Europa, sí. Chang'an en Chile al principio no gustaba, pero por el nombre.
Pero ahora todos quieren tenerlo, Alejandro. Los Changan son muy buenos coches. Pues mira, Leonel, no conocía muchos de ellos hasta hace poco y la verdad es que me voy a informar más de ellos. Por lo general, se espera ver, se empieza a ver a diario Model 3. Sí, ahora la gente se apunta más por los coches eléctricos, igual que en los países. Uf, el i tiene un coste superior. No sé si entran ayudas. En algunos países sí. El Tesla es barato, ¿sabes? Bueno, barato, barato. Yo creo que antes la producción va a acompañar. Puede ser, pues ya puede bajar de precio, por lo menos en España. Standard Range Plus Model Y. Al ritmo que salen los Model Y en China, no dudo que superen. Es cierto. Y que en Europa solo se va a fabricar Model Y en Berlín. Y que en Austin, Texas, solo se va a fabricar Model Y al principio. Por lo tanto, van a inundar el mercado Model Y y van a reducir costes. Si lo veo viable, ese pronóstico Model Y. El miércoles estuve probando el Lynk & Co 01 y muy bien. 3 meses para entregarlo. Pero el Lynk & Co 01 es el híbrido enchufable o el solo el híbrido, porque hay dos versiones, Jerónimo. Alejandro, mi hijo, perfectamente. Dave Trader, yo voy a los conces, me doy un paseo y luego me fustigo. Los concesionarios buscan vender stock y no te ayudan mucho. ¿Para cuándo C001 en España? Pues no se sabe todavía. Yo creo que será para principio de año, para primer trimestre, entre finales de enero y principio de febrero, más o menos, ¿eh? Chang'an es muy conocido en Latinoamérica, pues no lo sabía, William. Solo en China, a ritmo de hoy, producirían casi 400.000 unidades al año, pero es que van a seguir aumentando la producción, efectivamente. 1.000 modelos producidos al día en China. Eso os lo conté ayer o antes de ayer, ¿no? Es lógico que en menos de 3 años supera al Model 3, sí. Pero ojo, Model 3 también sigue buen crecimiento, es lógico. Además, logística para producir Model Y. Sí, en 2022 se van a producir 800.000 Model Y. Es una cifra bárbara, ¿eh? 800.000 modelos van a hacer que baje de precio. ¿Se corta Twitch? Sí. Pero es culpa de Twitch, ¿eh? No es culpa mía. O sea, mi conexión está llegando perfectamente a Twitch. Es que algunos de estos servicios como Movistar últimamente se están peleando. Si os va mal, podéis ir a YouTube o F5. Que no sé, si le das a F5 en principio se actualiza, pero es un tema de Movistar que está teniendo muchos problemas con YouTube y con Twitch últimamente. Aquí va bien. Todo bien. Si os va mal, efectivamente, haces F5 y ya funciona. Se corta Twitch. La invasión de las marcas chinas supongo que harán temblar a las marcas generalistas europeas. Hay grupos como Stellantis que lo van a pasar mal. Mejor para nuestro bolsillo, dada la competencia. Sí, pero también puede generar más paro. Entonces es un tema complicado. O se ponen las pilas o va a haber bastantes marcas europeas que empiezan a desaparecer no dentro de mucho tiempo. Bueno, vamos con la noticia número 7, que llevamos ya 48 minutos. Y esta noticia es bastante, bastante preocupante. Y os la leo. El Reino Unido, ojito, ¿eh? El Reino Unido en el mes de julio, su capacidad de producción de coches llegó al nivel del año 1950. Entre la falta de procesadores, la falta de piezas por el Brexit de otras cosas que no son procesadores y la caída de la economía del Reino Unido, el Reino Unido está en una crisis ahora mismo muy, muy seria. Su capacidad productiva en el mes de julio a las fechas de 1950. Es una auténtica barbaridad. De hecho, ha alcanzado la fecha de 1956 como la misma capacidad productiva. Ha caído su capacidad de producción un 38%, con una capacidad únicamente de 53.468 unidades en el mes de julio. Lo cual hace que estén bastante preocupados porque tienen fábricas relativamente buenas e importantes de coches y están bastante, bastante preocupados. Pero es que Brexit más procesadores más todos los problemas que está teniendo el Reino Unido les va a costar caro, sincera. Aparte de Tesla, ¿cuál sería la mejor opción para comprar en España? Aparte de Tesla, hombre, yo con el MG, Marvel R, tengo bastantes esperanzas de que teniendo talleres, importante. Y a partir de septiembre, octubre, yo creo que vais a escuchar buenas noticias de mucho servicio técnico para XPeng, para NIO, para BYD en España. Ya os contaré. Hola, acabo de llegar y vamos. Y ya hemos criticado a Tesla. O llegas a tiempo. Yo no he criticado a Tesla hoy, la verdad. De hecho, acabo de dar la noticia de que el Model 3 se ha superado 1 millón. Pero bueno, yo creo que Tesla no puede apostar por un solo auto. Yo creo que Tesla debería tener más modelos. Y hay gente que dice, y a mí no me lo parece tanto, que todos los Teslas son iguales. Y en cierta medida, el Model 3 y Model Y son el mismo coche con más espacio. Model Y. Y eso Tesla debería cuidarlo más. Ellos lo hacen por su economía de escala, pero creo que lo deberían de cuidar más.
¿Es posible que los modelos de lujo chinos terminen ensamblándose en Europa? No, pero van a llegar. Hay algunos modelos de lujo que van a llegar a Europa. Hola, ¿qué hay de nuevo? Espero buenas noticias. Hay de todo. En UK solo hay problemas de. No solo hay problemas de. Te falta mucha mano de obra. Sí, lo comentaba antes. Necesitan un Tesla Gigafactory en el Reino Unido. Hay conversaciones para un Tesla Gigafactory en el Reino Unido, pero lo que me preocupa es que Elon Musk ha estado en Alemania y también ha estado en Italia hace un par de días, reuniéndose con políticos a ver si la siguiente cadena de producción va a acabar siendo en Italia y no va a ser en España, porque nuestros políticos son bastante torpes y catetos. Ya veremos. Jandro, ¿has visto la review de Tesla Model 3? Pues no. Tesla está usando la estrategia de Apple con los modelos. Sí, eso es cierto. ¿Cuántos talleres tiene Tesla en España? Madrid, Barcelona, Valencia, Málaga y Sevilla. Cinco. Si no recuerdo mal. Cinco. Cinco. Vale. Así que lo del Reino Unido, ojito, cuidado, que la cosa se pone bastante complicada. Y ya, amigos, vamos a la última, última, última noticia que me esperan para cenar, que tiene que ver con Toyota Lexus. ¿Por qué? Porque han anunciado algo muy importante, de una forma un poco fría, como suele pasar esto con Toyota, y ha pasado bastante desapercibido. A partir del nuevo Lexus NX, tanto libre como libre enchufable, que se presentan, bueno, que ya se han presentado, pero que empiezan a llegar finales de septiembre, principios de octubre, espero poderlos enseñar, estos modelos van a estrenar un nuevo sistema operativo que mejora y mucho los actuales y que además van a permitir actualizaciones on air. Este sistema operativo les ha costado bastantes miles de millones, según dice la compañía, desarrollarlo, hacerlo propio, y esto también me creo las cifras porque más o menos lo que le ha costado a Volkswagen desarrollar todo su sistema operativo y será la plataforma de software sobre la que se va a basar todos los modelos Toyota y Lexus durante los próximos años, y el primero que lo va a introducir va a ser el Lexus NX, que llega ahora mismo pues a Europa dentro de nada. Este software, si no lo recuerdo mal, se llama Aurora y que nos va a traer, sobre todo, conectividad, actualizaciones on air y muchas ventajas relacionadas con conectividad con el coche, saber dónde está, control con la app y muchas otras cosas que sin duda nos recuerda a lo que están haciendo todos los fabricantes de coches en sus nuevas generaciones, que empezó por Tesla, Volkswagen y muchos otros fabricantes que han seguido continuando el camino durante los próximos años. Así que lo dicho, buenas noticias en este caso y a ver si es de verdad y el software es bastante mejor, que yo he hecho un poco en falta, por ejemplo, multimedia del Yaris Cross, que os hablaré dentro de poco de él, es mejor que el de mi Toyota RAV4. No tiene sentido, ¿vale? Pero bueno, esa es mi opinión y ahí la quería dejar. ¿Una Gigafactory para Italia para producir Model 2? No lo sé. ¿Lexus va a ser eléctrica 100%? ¿Lexus la marca? Sí, y Toyota también. Como vengan todos los coches chinos en el Tritón, tardarán mucho tiempo. Bueno, lo que Toyota dijo que nunca haría, lo va a hacer con Lexus. Y luego lo va a hacer con Toyota. OTA, ahora es obligatorio. Mira qué problemas tiene los que no lo tienen cuando tienen que llamar a la flota, efectivamente. Y será mucho más caro. Tengo un problema. Me gustan casi todos los coches. A mí también, de Granada. Sí. A ver, ¿hay problemas para acabar la fábrica de Tesla en Berlín? No, parece que no. Parece que no tiene todos los permisos. Vale, los políticos seguro que intentan entorpecerlo, pero parece que últimamente está yendo bastante, bastante bien. Inaugurarán la fábrica y mientras van a seguir construyendo la planta de baterías. Decisión correcta de Toyota Software. Es tan importante hoy como motor, efectivamente. Giga Milán, Giga Napoli, no se sabe todavía. Pero ya he visto algunas imágenes de Elon Musk con algunos políticos italianos. No te cuento la Avensis Cross, ya, claro, sin duda. Noticias desde Kabul. 12 marines americanos asesinados. La leche. Tesla saca FSD dentro de 4 semanas. Sí. Tesla, yo lo comenté como última noticia. Ayer os conté que ha habido muchas críticas con la versión actual del FSD de Tesla en beta. Y Elon Musk ya ha dicho que va a haber un salto evolutivo y salir de beta para dentro de 4 semanas, que luego será dentro de 6 o de 8 semanas, más o menos, con una versión abierta para casi todos los usuarios en Estados Unidos y que va a dar un salto cualitativo muy, muy, muy importante. Así que, bueno, veremos exactamente qué sucede, si habrá muchos más, qué resultados tiene y demás. Pero el propio Lomas ha dicho que esta última versión no ha funcionado muy bien, que habrá una pequeña actualización en medio, que será 9.3, y que luego habrá una actualización al 10 de golpe. Por cierto, si queréis ver una pregunta que le hice a Lomas sobre las motos eléctricas, si Tesla iba a hacer, la tenéis en mi Instagram, arroba Alejandro Pérez.
Los bajos de la Cibetrol llevan titanio. Eso podría mover negociaciones con Rusia, seguro. Y con muchos otros países que producen titanio. Así que, sin duda. Pues nada, amigos, nos vamos a ir despidiendo. ¿Cómo le digo a mi hija dentro de 2 años que los coches tenían manchas? ¿O generaban manchas Málaga? Por todo, no, más que nada. Sí, hay un Tesla Service Center en Málaga y otro en Sevilla. O meses, sí, podría ser, podría ser. Bueno, ¿habéis visto el kit de transformación de mi Lada? Ni van eléctricos, sí, pero en España no está permitido. Es que esa es la mierda de las homologaciones en España, que es que no te permiten hacer las modificaciones. Ojalá venga una normativa europea, lo cambie y nos haga mejorar a todos. Bueno, amigos, nos vamos a despedir, que voy a cenar, que tengo una cita con una señora, mi mujer, y vamos a cenar tranquilamente. Así que lo dicho, gracias a todos por pasaros por aquí. Si no habéis visto alguno de los vídeos de hoy, os recomiendo que vayáis a verlos. Sobre todo el del Cupra, que yo he alucinado, no he acabado de entender mucho qué es lo que quiero hacer, pero os quiero enseñar bastantes cosas. Sí, del 2008 eléctrico quiero probar, del C40 de Volvo también, y os hablaré próximamente de muchos otros coches. Ya os digo, todavía tengo una retaila de coches y mañana a primera hora voy a ver un coche eléctrico nuevo, así que lo dicho. Gracias por pasaros por aquí. Mañana más y mejor. Baterías, motos, lo más pronto que pueda, pero ya os iré contando más. Me voy, sí, me voy, que son las 10 de la noche. Llevamos ya 57 minutos y hoy voy a acabar 3 minutos antes. A lo loco. Oye, lo dicho, muchas gracias, amigos. Buenas noches. Nos vemos mañana. Chao, chao.